Deseñadores e perruqueiros fan os últimos retoques ás propostas que presentarán na 5ª Gala da Moda que acollerá o Milo vindeiro mércores. Alí, o deseño e a creatividade lucenses volverán brillar grazas a esta iniciativa posta en marcha por Deputación e Concello hai 5 anos e da que agora colle testemunho a Asociación Pelirroja, unha entidade composta por máis dun centenar de empresas relacionadas coa perruquería, estética e a imaxe que ten como obxectivo profesionalizar o sector. Este ano a gala estará dedicada a Ribeira Sacra. La Gala Locus Moda pues, se va a componer digamos, de tres partes. Una va a ser desfile de artesanos, otro desfile de peluquería y otro desfile de diseñadores y modistas de la provincia de Lugo, ¿no? Vamos a jugar con hiedra natural pues, pintada en tonos oro y pintado en tonos cobre. Y después casi todos los compuestos van hechos, o sea, todos los tocados, todos los trabajos van hechos con pelo. La mayor parte de ellos pelo artificial y, bueno, y todos van a llevar pues, la temática del vino. Este ano, ademais de contar con dúas novas deseñadoras, María Tacón e Mariola Lulú, os veteranos da pasarela, como é o caso de Impe, aproveitarán o escaparate para presentar novas liñas de deseño. Introduzco unha nova marca que é SCQ, que é unha colaboración con Secretos de Galicia e yo, que vamos a hacer moda para o Camino de Santiago. Entonces, esto es una pequeña presentación de una ropa cómoda, divertida y bueno, pues que tanto puedes ir a hacer el camino como luego en el espacio de ocio que tengas pues una ropa mona para también ponerte. As entradas para o desfile xa están a venda nos establecementos dos deseñadores e perruquerías participantes o mesmo prezo que en anos anteriores, 20 euros. Toda a recadación irá destinada ao fogar do transeúnte da capital luguesa. Que estamos promocionando a provincia e que estamos promocionando a xente que crea emprego dentro da provincia. Que a gala é benéfica, cuidamos que neste momento que se necesita moito tamén é importante. Os que non teñan a oportunidade de ver a gala en vivo poderán facelo nas súas casas grazas á emisión do sinal que ofrecerá a Fundación TIC ás canles de televisión.